luego de que vecinos de la Agencia de Dolores denunciaran que a más de 20 días los servicios de agua potable y alcantarillados de Oaxaca, Zapao, no ha realizado la reparación de una fuga de agua. El vocero de esta dependencia, Enoc Martínez, explicó que la brigada de inspección ya trabaja en la reparación de la misma, pero señaló que debido a las características de esta, los trabajos son más tardados que en otras. Inciden diversas situaciones. Una, por ejemplo, es de que, bueno, de acuerdo al tamaño de la fuga, hay muchas ocasiones en las que se requiere implementar piezas especiales. Estas piezas son especiales y no se encuentran aquí en el estado de Oaxaca. Entonces lo que hace Zapao es hacer el pedido a otros estados de la República para que se pueda continuar con la misma reparación. Respecto a la declaración en la que vecinos de la Agencia de Dolores afirmaron que la Brigada de Inspección de Zapao aseguró que la fuga de agua provenía de una toma clandestina, Martínez dijo que la dependencia ya realiza la investigación para proceder en el debido caso con la cancelación de la misma. De ser una toma clandestina, como nos lo está indicando el usuario, nosotros obviamente tendríamos que proceder a la clausura de la misma, porque obviamente está dejando de pagar una cuota por el servicio de agua y saneamiento, y es un recurso que nosotros requerimos como dependencia para obviamente poder proceder con más obras de agua y saneamiento. El vocero de Zapao apuntó que las fugas de agua se incrementarán en el centro y norte de la ciudad, esto debido a las pruebas piloto que la dependencia realiza para mejorar el servicio de agua y la detección de fugas en la red de tuberías. Esta prueba se está realizando con la finalidad de que mejoremos el servicio, pero además de que podamos detectar las tuberías que estén en malas condiciones. Entonces, en ese sentido, se van a estar dando fugas de agua potable en lo que es todo el centro de la ciudad capital, para que nuestros usuarios sepan que es debido a las pruebas de distribución que estamos haciendo, y obviamente pedir el apoyo ciudadano nuevamente, si ubican alguna fuga de agua en el centro de la ciudad, podernos hacer el conocimiento para que nosotros enviemos la brigada de inspección y se pueda dar la rehabilitación correspondiente a la misma tubería, ¿no? Para finalizar, Enoc Martínez dio a conocer que Zapao ya puso a disposición de los usuarios a través de su página www.reportezapao.com el portal de atención en el que podrán realizar sus quejas de fuga de agua, drenaje y escasez del vital líquido. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.